¿Cómo se encuentran, amigos de la nominación? Bienvenidos a otro video en su canal de Saint Seiya Kotsunobidor On. Y ya completé para obtener el fondo de pantalla del aniversario, el que tenemos acá. Y además ya tengo la skin gratuita de Marin. Vamos a verlas ahora. ただちにこの俺がよし。現わしの爪の恐ろしさを思い知るがいい。聖人との新しい時代が始まるのさ。 La skin de Marin está muy, muy buena. Qué bueno que fue gratis, especialmente porque es para una unidad que, bueno, ya solamente los jugadores que recién parten, los jugadores principiantes ocupan, porque es la healer que te regala el juego. Pero yo creo que esa skin está un poco desproporcionada en las medidas de la Marina original, ¿no? Aparte de eso, esta skin te da vida 5% y 3% de ataque cósmico y te da 25 puntos de experiencia para tu pabellón de skins. Esta skin junto con la de Aioria terminaron siendo gratis aquí en China. ¿Llegará a Global igual? Bueno, ya el tiempo lo sabrá. Y junto con la llegada de la skin de Marin, la llegada de Artemisa Renacida, que va a tomar un poquito para que veamos en un PvP esta skin, porque bueno, demora un poco renacer esta nueva renacida y hay que esperar hasta que cambie el día para que la gente pueda tener acceso a ella. En este momento son las 11 de la noche en China, 11:21 al momento de grabar este video, así que bueno, no va a aparecer. Pero lo que sí está es a los canvas y continúa la travesía que hemos estado documentando aquí desde el día 1 de cuál es el rendimiento de esta nueva unidad. Arriba tenemos todavía la Trinidad Sagrada o el Pentágono Sagrado, por decirlo de alguna manera, con Canon, Hashun, Afrodita Divino, Thanatos y Athena. Ahí luego, para completar el top 10, tenemos a Shura, a Doko Divino, a Posefina, a Ofiuco y a Shion Sapuri. Este no es un ranking que define cuáles son las mejores unidades, es simplemente un ranking de uso de todos los duelos galácticos registrados desde Oro 4 hasta Legendario. Así que el espectro de uso de unidades es bastante amplio. Luego está Manigoldo, luego Saga Sapuri. Por eso ven unidades como Yun en las más usadas, porque, repito, los jugadores que recién están partiendo, que juegan duelo galáctico, que están en oro, en platino, etc., ocuparán a Yun, ocuparán a Saurikido, ocuparán al dios Kiki. Son unidades que se ocupan en esos rangos de duelo galáctico. Luego tenemos a tenemos a Hypnos, tenemos a Suikyo, a Pandora, a Balrog, a Oneiros, al Báfica de Pisces, Perséfone, Marin, Hyoga, Luna, Depteros. Y luego tenemos aquí con un 4.5%, sigue subiendo de a poquitito día a día, Alon, los canvas. El otro día ya sobrepasó al otro Alon, al normalito, por lo menos ya lo pasó. Ahora, la pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es el techo de esta unidad? ¿Este 4.5% será su techo? ¿Seguirá subiendo? ¿Hasta dónde llegará?
podrá llegar hasta el lugar de los del 10%, que más o menos es donde ya las unidades de más uso se ocupan en PvP. Bueno, nos quedan un par de días hasta que Alon salga de las invocaciones y ya se pueda banear normalmente. Pero por lo pronto, cada día que revisamos, cada día que sube un poquito. Así que bueno, ya está arreglado el tema de el crecimiento de las barras de Thanatos, de Posefina, etcétera, que antes era no afectaba en nada, pero ahora sí afecta. De hecho, tenemos un par de peleitas donde mostramos la comparación de barras entre un Thanatos no afectado por Alon y uno que sí está afectado. Vamos a ver los duelos ahora. Una rapidita para que vean que esto también pasa en China. Shaina activa Alon, activa Saga Zapuri. Doko bufea a Shura, me imagino. Sí, lo bufea. A Ioros le da doble turno. ¡Pum! Listo, chao. ¡Adiós! ¡Pum! Y eso sería todo. Y F. Se rinde el rival y... Uy, vi que se me quedaba pegada la pantalla. El poder de Alon, los canvas. Más o menos. Aquí estamos con otra pelea. Arriba está Athena, Alon, Thanatos, Shion Zapuri, Manigoldo y Toro. Y abajo está Sasha, Canon, Partita, Thanatos, Posefina y Toro. Vamos a ver qué ocurre aquí. Athena abre su campo. El Toro la counterea hasta la perdición. Alon abre su campo. Deja marcado a Canon de Géminis para bajarle el ataque. Y así la sombra no gane tanto poder. El Toro hace sus counters a Sasha. Le pega ahí normalito. Thanatos ataca a Canon de Géminis. Le pega a Thanatos y explota. Vamos a ver esa barra. Uy, mira cuánto. Thanatos explotó y mira cuánto la barra de Thanatos de abajo creció. No fue casi nada. Ahora sí funciona bien el delay de barras del enemigo. Mira, ese Thanatos le va a costar explotar. Lo mismo que a esa Posefina. Y eso que ya explotó una vez un Thanatos, así que eso no se ve mal. Le sacan el alma al Thanatos de arriba, ¿ok? Y el Toro de abajo le saca el alma a Sasha. Hasta ahí todo bien. Y esa Athena está en campo de ejecución. Se murió Sasha. El Toro se muere, se municiona y le saca el alma a Manigoldo. Y ese Thanatos aún no explota. Y ahí viene, le ataca a Canon de nuevo. Thanatos nuevamente ataca. Shion Zapuri protege a Thanatos, si no me equivoco. No, protege a... Bueno, explota ahí Thanatos. ¡Pum! Y recién llena la barra el Thanatos rival para poder explotar. Recién ahí explota Thanatos y explota también Posefina. Sí, ahí explota. Pero viene el Ponzonja ahora de el Manigoldo de arriba. Viene Ponzonja. ¡Pum! Se muere Canon. Y ahora solamente queda el Thanatos y el Toro rival. Pero me parece que ese Thanatos la puede terminar ganando. Viene el Ponzonja de no, está Shion Zapuri para proteger ahí. Muy bien. Le pega y se autorrebotaciona. Y el hecho que Thanatos no explotara le sacó dos explosiones de ventaja el Thanatos de arriba al Thanatos que estaba por el campo de Alon impedido y la Posefina también. Buena pelea. Ok, aquí estamos con Athena, con Sasha, con el Alon, con Saga Zapuri, con los dos divinos, Sagitario y Capricornio. Alon abre el campo, deja marcado a Shiryu, porque arriba está Athena, Alon, Shundese, Shiryu, Thanatos y el otro Alon, el de Next Dimension, abre su Friday. El Saga Zapuri le dan doble turno a Shura y se acabó todo. Bueno, ese Thanatos está, si recibe otra marca ya... Se municiona. No recibió la otra marca, pero bueno, no la necesito tampoco. Se murió Shiryu. Y ahora viene el oponente con todos los turnos. Creo que porque no está el Shiryu, ese Alon no alcanza a despertar.
Viene Shun, le tira cadenazo. Bueno, para sacarle el escudo a Shura DC. No alcanzó a convertirse en el Alone Next Dimension. Ahora sí se convierte. Mientras que Athena hace la ejecución a Thanatos. Da el doble turno a Shura nuevamente. ¡Pum! Se va a municionar todo. Y bueno, se termina rindiendo. En los equipos rápidos, así de daño muy fuerte, parece que Alone está funcionando de manera interesante. En los equipos rápidos se parece que está funcionando Alone, especialmente por esa amplificación de daño del 15%, que puede parecer poquito, pero no, en realidad es bastante. Junto con Saga, Sapuri, etcétera, parece que los equipos de asesinato rápido van a seguir en la modalidad antigua, que era con Aioros Divino y con Shura Divino. ¿Qué opinas tú? Escríbelo en los comentarios. Así que, bueno, un día más de Saint Seiya Cots, un día más que registramos el progreso de Alone Lost Canvas. Gracias por ver el video, deja like, suscríbete, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!